Aquí estamos en casa de Adrián, aquí grabando. Mira aquí. Oye, Adrián, tírale a Aramí que te va a ver allá ahora cuando lo lleguemos. La verdad de aquí de Palomo Pinto y Palomo Oye, Motiao y eso. Aramí, me enteré que estás diciendo cosas que no tienes que estar diciendo allá, Cere, con respecto a Palomo Moteado, que te llevaste para allá y si estás desacreditando ese Palomo Moteado, estás desacreditando las palomas mías también, que tú tienes conocimiento, que tú mismo lo viviste, de que los animales están aquí. No están en más ningún otro lado. Pueden haber por ahí para allá muchos buenos, pero donde están las gallinas que transmiten y que dan los buenos, tú sabes que son de aquí. Hace No, falta, y a coño, mí hermano, que. me consta eso, que lo estoy viendo ahora mismo aquí yo oyéndolo aquí. Y hace falta, hermano, que coño, trata de lo que tú tengas por allá, no sé, no esté diciendo esas cosas, mira. No, esa es una paloma Desmoteado. del vecino, ahora voy a enseñar el paloma de No esté dónde está. diciendo nada desmotivado porque tú sabes que lo que usted se llevó para allá es un robo que tú lo viviste en San Miguel. San Miguel completo, tú lo caminaste, lo viviste con la gente. Y viste como la gente ahí decían que habían regalado el palomo en $200. Tú lo sabes hacer. Aparte que no, ya no es el hecho de cuando tú viniste aquí que es moteado. El cotorro entero, todos los que me criticaban, ¿qué es lo que tienen ahora? Todo el mundo tiene Palomas el de casa de moteado. Adrián. Todo Todo el Medellín, mundo viene aquí. Juanito, todo el mundo anda aquí Todo con el esto. mundo viene buscando palomas aquí. Todo el mundo tiene palomas aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde están las buenas, mi hermano, ¿viste? Oye, y los palomos que están sonando aquí en el cotorro ahora, que Todos todo el mundo son me de está aquí de diciendo mi andan casa. descomunal, Todos todo son tiene que ver con nietos. esto. No se puede decir Todos uno que son no sea nietos eso. y bisnietos del moteado viejo papá que tienen ustedes allá. Tú sabes que eso es un señor palomo. Tú lo sabes. No, no, lo que hay Cuando aquí, fuimos a ¿verdad? Que San el Miguel, que me tipo. mandaste a Bulo a llevarme allá para grabar, porque Andrés estaba diciendo allá no sé qué cosa con respecto al moteado, lo viviste con la gente que grabamos en el video. Enseña ese video para que la gente lo vea, la gente de San Miguel diciendo eso por allá. Enseña eso allá No, para que no. tú veas. El tipo no, porque vive aquí en la cuadra mía y eso. ¿Sabes? El tipo es un salvaje en las Ah, palomas y lo eso que lo tiene aquí, saben, tremenda animalada. eso lo saben muchos que hay allá y muchos que hay aquí. Ahí Ya el ahora mismo conocimiento hay todo aquí. he recorrido aquí el cotorro entero. No he visto el vuelo que hay aquí en casa de Adrián aquí con las palomas estas. No porque yo tenga el pinto, porque el pinto decidí comprarlo yo, no porque nadie me habló. Porque yo podía haber venido y comprar otro palomo aquí. Compré el pinto porque vi que es un avión en el aire con todas las palomas esta gente de la línea de pago que está pesada aquí en el cotorro este. No, 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 no. Y explícale también que lo que viste ahora aquí, estás viendo rastrojo que acabo de salir de la prisión y esto estaba cuidándolo a mi hermano. Y Me comiendo tocó arroz, comiendo vivir una pan. desgracia comiendo arroz aquí en mis palomos rojos y lo suelto y dan espectáculo y sigo cogiendo palomas y sigo criando palomas y con el cabo sigo cogiendo palomas. El palomo insignia, el rey del cotorro ese, que se ponga bravo a todo el que esté oyendo esto y que se ponga bravo a todo el mundo y todos los que han venido aquí a visitarlo. Cada vez que llegan aquí, cojo una y dos palomas. Eso lo sabe todo el mundo. No, no, Eso no. no es fanfarronería, ni habladuría, ni nada. Eso lo saben todo el cotorro. Todo el que venga aquí le suelta el cabo y coge una paloma. No, Todo no, el mundo. animalada, eso me consta a mí Eso que lo lo que hay aquí sabe es todo el animalada, mundo ¿verdad? aquí. Todo el mundo sabe eso. Así que, coño, ahora a mí, coño, mi hermano, te mando salud y todo, mi hermano, y que estés bien y saluda más bolo por allá. Pero, coño, mira, a ver, no estés diciendo ahora que es moteado. Las cosas que tú estás diciendo ahora con respecto al moteado, porque eso es desacredita a todas las palomas. Y tú sabes muy bien que ese es un dios. Eso en la paloma es un ídolo hacer. Tú lo sabes bien. Oye, la Que línea eso está lo que pesada, la hay línea es está pesada. lo que tú quieras. Y tú mismo tienes conocimiento que hasta con una sata, tú lo viviste y lo supiste, con una sata, Michel se llama, me acordé del nombre del chamaco, el dueño de la Blanco, hijo del moteado, con una sata, tú lo sabes, una sata le tiraron y sacaron a la Blanco. Aquí hay palomas, aquí, fíjate, mira los palomos de Adrián aquí, donde están las palomas aquí abajo, mira eso, un tipo que cría palomas abajo, donde está la bucherita esa, esto está a un cuarto, mira la buchera esta, uno aquí, otro aquí yo creo, y mira aquí, donde está el palomacito de Adrián, aquí mismo, y las palomas roban, años robando, y no tocan ni el techo de nadie, animalada de paloma lo que Él hay lo aquí. sabe, cuando estaba la satera, él lo sabe y lo grabó. Y él mismo vivió cosas lindas con mi paloma aquí, cao. Yo he tenido que ponerle los videos que él mismo grabó aquí, ponérselo en el foro de él para que se dé cuenta que lo que está hablando es mentira. Él lo Porque sabe. cuando ve los videos se le revienta el hígado, como dice el Temba. Claro. Coño, hermano, que hace falta que tampoco acabes con uno, hacer, darte cuenta de lo que estás haciendo también. Darte cuenta, tú sabes que el moteado, eso es un dios, hacer. Tú lo sabes. Si fuera mentira y fuera Y no malo, lo decimos solamente un igual. dios, acuérdate que no es el problema de tú tener un campeón. Lo que hay que tener es el que de los campeones. ¿Cuántos palomares hay en Cuba? Aquí en lo que es San Miguel del Padrón, en el Cotorro, en San José de las Lajas. ¿Cuántos palomares hay creados todos por el palomo de papo hacer? ¿Cuántos palomares hay? Cuando es uno para un palomo que no sirve, nadie le saca pichones ni nadie hace un palomar a costilla a ese palomo. Métanse eso en la cabeza, no se dejen engañar por nadie.
Y lo increíble es que no solamente el palomo, sino hijo, nieto, todo lo que le tiren a hacer, el palomo se pone pesado. Palomares hecho. Hasta bisnieto, lo que tenga que ver con el palomo ese, que tenga una uña del palomo ese, le sacas con una paloma del bulto y te da bueno. Es increíble la sangre que hay en la cadera. ¿Cuántos palomares, papo, no ha vendido y cuántos palomares yo no he hecho? Apostillas de ese palomo. Ese palomo, porque todos los míos vienen de ese palomo. ¿Y cuántos yo no he hecho hacer hembras machos? Porque todo el mundo habla por ahí para allá de palomos machos. Las hembras mías que grabaste aquí, que hola. Ahora que hablas, ahora que hablas de eso, están diciendo que no te había dicho nada. Están diciendo que el motivo de papo lo único que da son las hembras buenas. Que los machos no sirven. Entonces el cabo mío no sirve, el motivado mío no sirve, el bayo de papo que tengo ahí no sirve, el alirrojo mío no sirve, y por ahí para allá te menciono millones de palomos más. Que son hijos del motivo de papo, no sirve ninguno de esos palomos. Él ha dicho allá porque él también difama al palomo moteado, pero a la misma vez acepta que es bueno. Él dice que él quisiera una paloma hembra moteada, pero que macho no quisiera ninguno. Claro. Esos son dolores, esas son cosas que pasan en toda la paloma, no solamente en la paloma, en todas las cosas pasan esto. Lo que él sabe, por dentro él sabe, él tiene conocimiento de que el palomo moteado es un dios. Eso le echan una gallina de un patio y lo que te da es un palomo y una paloma roja. Que es muy poco tener en un palomar un palomo como ese que ligue y que den. Y todos los hijos que tengo, todos transmiten que he hecho palomares tras palomares aquí en el cotorro de mis palomas. Oye, hasta ahora todo me va bien. Y cambiando el tema un poco, Adrián, el palomo pinto, yo sé que tú no has trabajado mucho con él y eso. ¿Tú crees que el palomo pinto están diciendo por allá que si no es hermano moteado, que es una sola mamá? Todo eso es habladuría, eso tiene conocimiento. Joandri, que está allá en los Estados Unidos, tiene conocimiento. Aramí, que lo sabe, que también papo se lo dijo personalmente. Lo que no ha querido decirlo, él no quiere decirlo, él quiere hacerse pasar como que no conoce el pinto. El palomo pinto es hijo de moteado con la paloma azula. Los dos, el moteado viejo papo y el palomo pinto, son hermanos del mismo tiro. Nido nacieron son juntos. Hermanitos. Y el pinto es el huevo hembra. El huevo hembra. Joandri fue el que se llevó el palomo ese que lo compró en casa de papo. Él fue el que trabajó con el palomo, le sacó unos cuantos palomos buenos allá en lotería. Pero de los que más se están hablando y eso son los enmoteados, porque el moteado fue el que más vendió. No, y también el que más venta tenía. Yo te digo, usted sabe la paloma y usted los prueba como es y los pone a mandado como hay que ponerlo. Si yo te doy un hijo de pinto y lo pruebas tú aquí y también hablo igual. Es un animal. Habla y canta y llora. Entonces el pinto también de Jordán era una mierda también, el pinto aquel de la competencia, que en casa Andrés le quitaron las cámaras que es palomo y llegó el pinto de Jordán y se llevó la competencia para él. El que tiene el pecoso ahora por arriba. ¿Cuánto le quiere el pecoso por las palomas? Como 3.000 dólares quiere, un no sé. Un camión de dinero. Eso es decir que no lo quiere vender. Entonces, ¿cuál es la historia? Entonces, el moteado es bueno, no es bueno, el pinto es bueno, no es bueno. ¿Cuál es la historia entonces? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué entonces todo el mundo, todos los palomeros buenos del cotorro que están vendiendo caro y siguen vendiendo caro? ¿Por qué toda esa gente tienen palomas de esta línea? Porque son mierda, nadie tiene mierda, nadie compra mierda. Y aquí lo sabes tú, para mí, de que los míos no están allá porque yo no he querido. ¿Porque yo no he querido? Mi gente han querido venir aquí a comprarlo. Y no he querido. Dicho, ¿cuántos no han pasado por aquí a comprarme el palomo a mí? El moteado, el cabo, todo. ¿Cuánta gente no han venido aquí? Y no los he vendido. No los he vendido porque los animales uno tiene que tenerlo. Pero tú tienes conocimiento de que el palomo moteado, yo creo, y me atrevo a decir que si hay dos o tres como él, hay poco. Hay poco, ¿qué? Me atrevo a decir con la experiencia que tengo en la paloma y respeto por ahí para allá a todos los grandes que hay. Me atrevo a decir eso. Yo, Adrián, lo digo donde quiera. Y tengo para pararme hoy por hoy contra cualquier palomero en vuelo, en ataque, en pega, en seducción, en cajón, en robo. No en competencia, no en fantasía. En robo, palomos apretados. Palomos para robar. Yo me pongo por ahí para allá, palomar contra palomar. Aquí hay que venirlas a verlo como los tengo yo. Y cada vez que viene alguien me lo celebran todo. Así que eso es lo que yo demuestro a la gente. El mismo Ferrer Baluja, todo el mundo Ferrer Baluja ha venido aquí, todo el mundo ha dicho lo que hay aquí. Se lo sabe, todo el mundo sabe eso aquí. Todo el mundo. Aparte entonces, que los tengo. Vienen y cuando los suelto, tienen que irse por abajo diciendo que el hombre lo que tiene es el abuso. Los pongo a robar. Los pongo a robar. Yo los tengo tapados robando. Yo no paso paloma, yo no suelto una hora, yo no doy vuelo una hora. Yo los aprieto en el aire. El que se muera, se murió. Yo los pongo. Y con todos ellos, la gente goza y se divierte. Oye, entonces yo sé que tú eres un tipo que antes de tener esta línea has pagado las palomas bastante. Millones, porque a ti te gusta este deporte. Millones, ahora a mí lo sabes. Tú has comprado corrida, la has comprado Ferrer, a Baluja. A todo el mundo.
¿La has comprado al nene? ¿A Borroto la has llegado a comprar alguna vez? A Borroto no. Al único no la has comprado a Borroto. A todos los demás la has comprado. A Borroto no le voy a comprar. Y quitaste todo y pusiste la de papo. Mundo, nadie te lo ha hecho como la de papo. No me dio resultado. No quiero decir tampoco. Esa gente son amistades mías. No quiero decir de que ellos nos tengan. Yo fui el que no choqué con la verdad con ellos. No choqué con las palomas. De la forma en que tú crías las palomas, no es como se lleva. No quiero decir de que ni desacreditar a ninguno de ellos, porque todos ellos tienen buenos animales y para respetar. Pero cuando llegué con la línea esta de papo, que conocí a papo, el de San Miguel, llegué y paré. No quiero más nada. En mi y todo lo que tienes con sanguíneo, arriba y todo palomar, arriba. Si hay una paloma fuera de mis palomas, yo regalo mi palomar. Aquí todo lo que hay es con sanguinidad, tiro tío sobrino, triángulo. Aquí hay todas esas mercochas que la gente nadie quiere. Ahí los tengo yo robando y cogen palomas, tiran palomas, se le van las palomas y no se aposan. Porque también sé que la gente dicen de que son flojos de pata. Un palomo de 8 meses, de 9 meses, que te caiga en un techo, es un super palomo. Cogiendo palomas, es un super palomo. Yo no vivo de historia, eso estoy cansado de decírselo aquí a la gente. No vivo de historia, ni vivo de cuento. Mis palomas están ahí, todas están probadas. Ay, dale, para mañana mí, pasado vengo de nuevo para acá. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Para no digas hecho desmoteado, mi hermano, que tú sabes que somos amigos y tú sabes que ese moteado. Si fuera verdad que fuera malo, que hablaran todo lo que quisiera, que se la acepta, pero. Tú lo viviste, a mí, tú lo viviste. Tú sabes que eso es lo mismo que le echa a macho, que lo que le saque, lo que le eche, lo que te haga una máquina. No te pongas bravo, hermano. Está bien, entonces, mañana seguimos grabando, entonces. Dale.